Hola, muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy te estaré contando sobre el drama Yoda Playlist. Comenzamos con... Jin es la chica más destacada de su instituto. No solo destaca por su belleza, sino también por su excelencia académica y habilidades deportivas. Esto llama la atención de varios jóvenes, incluido Won Young, quien comparte con su amigo Don Hop su intención de expresarle sus sentimientos a Jaen. Sin embargo, ella escucha la conversación y termina rechazándolo, lo cual entristece a Won Young. Después de ser consolado por su amigo, se dirige a su hogar, pero en el trayecto sufre un accidente que lo incapacita para asistir a la escuela durante 2 meses. En el entorno escolar, Vince y sus amigas comentan sobre el incidente de Won Young y culpan a Jaen por ello. Minutos después, Jaen envía un mensaje a Won Young para indagar sobre su estado, pero no recibe respuesta. Más tarde, se revela que vive sola, ya que su madre trabaja en el extranjero y su padre abandonó el hogar hace muchos años para vivir con otra mujer. Mientras revisa sus redes sociales, Jaen recibe una solicitud de una persona anónima, quien le envía una canción que eleva su ánimo. Al día siguiente, un estudiante nuevo, llamado Kiko, llega al instituto y resulta ser un influyente muy reconocido que causa sensación entre las chicas, especialmente Mitsu. Posteriormente, Dogman es presentado, y al ser House la líder de la clase, su tutora le pide que lo colabore para ponerse al día. Durante la colaboración, Dogman coquetea persistentemente, provocando celos en Minsu. En un momento, enciende un cigarrillo eléctrico, lo cual es confiscado por Jaen, quien le solicita que respete las normas del aula. Sin embargo, Minsu defiende a Dogman, lo que lleva a Jaen a intervenir. El influencer, desconcertado, realiza una transmisión en vivo donde invita a salir a Own, pero este se desanima al ser rechazado. Esto entristece a Dogman, especialmente después de que circulan noticias en línea de su rechazo en vivo. Minsu decide vengarse de Jaen y, con la colaboración de sus amigas, planea arrojarle baldes de agua. Sin embargo, el intento resulta en el empapamiento de la maestra y, en el segundo intento, Jaen se protege con un paraguas. Este evento enfurece a Minsu, quien logra mojar a Jaen en su casa. Jaen recibe otra canción del chico anónimo, y al descubrir que comparten gustos musicales, comienzan a chatear. En la escuela, recibe una llamada de su madre, quien le informa que aún le queda un mes para regresar, causándole tristeza. En casa, recibe una notificación del chico anónimo, quien realiza una transmisión en vivo tocando el piano. Aunque su rostro no es visible, la música consuela a Jaen. Al finalizar, el chico le envía un mensaje y, mientras conversan, le propone reunirse durante el fin de semana para conocerse, y ella acepta. En la cita, Jaen asiste pero regresa triste al ser plantada. Al día siguiente, Jaen es víctima de una trampa en el salón de clases, siendo encerrada por Minsu y sus amigas. Después de desmayarse, es llevada a la enfermería por un chico desconocido. Al despertar, el enfermero le entrega el celular del chico que la llevó y le pide que se lo devuelva. En paralelo, Don Ho muestra a Minsu un video donde ella y sus amigas encierran a Jaen, advirtiéndole que deje de molestarla. Jaen, al revisar el celular, encuentra una lista de reproducción con las mismas canciones que ella escucha, lo cual la sorprende. Él ingresa al salón, y Jaen sospecha que podría ser el chico anónimo. Jaen descubre que fue Minsu quien la encerró y, en represalia, decide acercarse a Dogman. Al día siguiente, conversa con él y le pide ser su novia, generando alegría en Dogman, quien realiza un en vivo diciendo que son buenos amigos y que lo ocurrido antes fue una broma, causando celos en Anso. En la salida, Ellen le cuenta a Minsu que Dogman la invitó a una fiesta, y ella le pide que la incluya. House le proporciona la dirección. Al llegar, Jaen las encierra como venganza. Al día siguiente, Jaen habla con Dongun y, mediante una nota, lo cita en el recreo. Al encontrarse, le pregunta si él es el chico que le envía las canciones, y él lo confirma. Minsu, al verlos juntos, informa a Dogman, generando celos en él. Dogman interrumpe a Jaen para pedir explicaciones, y ella le deja claro que no está interesada y le pide que no intervenga. Esto enfurece a Dogman, quien pide a Minsu que moleste a Tomooke. Más tarde, Dongu advierte a Dogman que deje de molestar a Dongoe, o lo reportará, lo que afectaría su fama. Asustado, Dogman le pide a Minsu que dejen de molestar a Dongoe.
Haen se retira, pero Dogman la detiene y, alterado, le pregunta por qué no quiere salir con él, a pesar de ser famoso. En ese momento, Don Juan aparece y le advierte a Dogman que no moleste más a Haen, ya que están saliendo. Luego, toma la mano de Haen, y ambos se retiran. Afuera, Haen le pregunta a Don Juan por qué dijo eso, y él explica que solo quería ayudarla. Antes de irse, Don Juan le revela que, en la cita, sí fue al lugar, pero no tuvo el valor de presentarse al descubrir que era ella con quien chateaba. Haen lo comprende y lo perdona. Más tarde, continúan chateando, lo cual alegra a Don. Con el tiempo, Haen se enamora gradualmente de Don Goe, generando celos en Dogman. Este último le propone a Don Gun un juego de baloncesto, donde el perdedor deberá retirarse y dejar a Haen. A pesar de la competencia reñida, Don resulta ganador y, feliz, invita a Haen a una cita, que ella acepta. En la cita, disfrutan de la compañía mutua, charlan y pasean. Al atardecer, encuentran un piano público, y Don Gu aprovecha para tocar una composición dedicada a Haen. Esto le enamora aún más. Después, toman de la mano, y la acompaña hasta su hogar. Al despedirse, quedan bastante cerca, lo cual pone nerviosa a Haen, quien entra rápidamente a su casa. Sin embargo, se da cuenta de que aún tiene el MP3 de Don Gu y sale a devolverlo. Pero lo encuentra conversando con Wen Yu, quien lo reprende por estar yendo a citas con Haen después de prometer vengarse de ella. Esto sorprende a Haen, quien no puede dejar de pensar en lo escuchado. Al día siguiente, al encontrarse con Dong Gu en la calle, le exige una explicación, y él confiesa que, después de su accidente, comenzó a odiarla tanto que Don Julio le prometió vengarse de ella y jugar con sus sentimientos. Al finalizar, Don Gu se disculpa con ella, pero aún molesta, va en busca de Don Goe, quien le confiesa que todo lo que Won Yu le dijo era cierto. Esto le rompe el corazón. En la noche, ambos se encuentran tristes, especialmente Haen, quien lo bloquea. Días después, la madre de Haen regresa y, al hablar, revela que tendrá que irse pronto de viaje. Impulsivamente, Haen decide acompañarla. En la noche, Wong-ho busca a Don Goe, y ambos hacen las paces. Mientras conversan, rompe en llanto y le confiesa que le gusta Haen y la extraña mucho. Wong-ho lo alienta a pedirle perdón y arreglar las cosas. Al día siguiente, Don Ko dos estudiantes comentan que Hao se está trasladando de instituto. Rápidamente, va en su búsqueda, pero se encuentra con la madre de Haen, quien, al enterarse de la situación, le pide que, si realmente ama a su hija, no la lastime más. Minutos después, Haen espera a su madre, y de repente, escucha a Don Ko pedirle perdón a través del sistema de sonido de la escuela. Él le confiesa que está enamorado de ella y le pide una oportunidad en el futuro. Esto hace que Haen lo perdone y, muy contenta, se va con su madre. Sin embargo, minutos después, Don Ho recibe un mensaje de Haen confesándole que también le gusta. Y aquí terminamos con este lindo drama, sin nada más que decir te invito a suscribirte, activar la campanita, para no perderte de ningún video, darle like y compartir el video. Y aquí te dejo dos videos que te pueden interesar. Nos vemos en el próximo video.